Hola, bienvenidos a Panorama. Desde hace varios meses, los vecinos del Consejo Popular Ceferino Fernández de la ciudad de Pinar del Río presentan una grave situación. Las aguas albañales inundan parte de sus casas y convivir en esta situación se hace casi insoportable. Hoy Panorama se interesa por las dificultades que tienen esas personas y cuánto se ha hecho para erradicarlas. Acompáñenos. En la calle E, entre Sol y Planta del Reparto Oriente, desde hace varios meses, una situación molesta y pone en peligro la salud de los vecinos. En estas condiciones se encuentran hoy varias casas, una realidad insoportable y que no vislumbra solución inmediata. Es una situación de aguas albañales que nos perjudica muchísimo, que estamos a punto de contaminarnos porque por ahí pasan las tuberías de agua. Y entonces esto es terrible. Cuando llueve, cuando llega el agua, se nos inunda todas las habitaciones, la mitad de la habitación de la casa, la cocina, el baño, el cuarto, y eso es terrible. ¿Desde cuándo se originó? Bueno, eso hace 6 meses, desde diciembre estamos en esta situación. ¿Cómo fue? Bueno, eso empezó porque la calle Planta se tupió, lleva años tupida. Y entonces en varias ocasiones han venido a pasar las cintas, han venido las personas que trabajan, los trabajadores de acueducto, han venido ahí, han pasado la cinta, pero a los 15 días vuelve la misma situación. Y entonces nosotros necesitamos que nos ayuden a resolver esta situación porque hay personas mayores, hay niños. ¿Cuántas casas afecta esta situación con las aguas albañales? 4 o 5 casas, más o menos. Esta de aquí, la del frente, la de atrás, la mía que está ahí atrás. Además de las dificultades por el agua albañal estancada al interior de las casas, el hedor que desprende es indescriptible. En su caso, ¿cómo lo ha perjudicado? Terriblemente, pésimo. Pésimo, de hecho tuve que mudarme de ahí. De hecho tuve que mudarme, estoy viviendo aquí, al frente, porque nosotros tenemos un nietecito que no puede estar ahí. No puesto ahí, eso se inunda completo. Ustedes vieron la parte del frente y vieron la parte de atrás. El baño tuve que ponerle un pomo alto, sellarlo para cuando llueve, si cualquier cosa que pase, que no me entre agua por ahí. Eso está crítico, pésimo. Nos afecta gravemente, gravemente. Cuando empieza a llover, nos llega el agua hasta las rodillas de esas aguas albañales. Y entonces el agua tenemos que hervirla porque esta situación es dificilísima, dificilísima. Tuve que quitar el tubo del fregadero porque esas aguas bañales ya me subían por el tubo del fregadero para arriba, en la bañadera. Eso es terrible, a las 11 de la noche, jueves, yo estaba sacando aguas bañales de entre la cocina, el cuarto y el baño. Mi niña está pendiente a una operación de la garganta y tuve que suspenderla porque en esta situación no la puedo operar. Mi papá está pendiente de una operación de la vista, que es un señor que es diabético, que es hipertenso, y tampoco lo pude operar porque en esta situación estamos expensos a coger una bacteria. Tener que mudarse de su casa, abandonar su hogar, las autoridades, ¿qué le dicen al respecto? Nada. Absolutamente. Yo sí he ido a todos los lugares conjuntamente con el padre de la muchacha que habló anteriormente, al partido, acueducto, a todos los lugares. Yo he hablado con el delegado, con el jefe, no sé qué, con todo el mundo hemos hablado, por gusto. ¿Qué le dicen? Nada, que hay que esperar, y de que hay un proyecto, pero hoy ya nosotros aquí. La situación que presenta esta vivienda, el problema es el siguiente, de que, por ejemplo, estamos tratando la forma de no abrir hueco y de estupir con la manguera, con la cinta de estupir. Pero bueno, en todo caso estamos esperando también la red excavadora para si hay que hacer falta hacer una excavación, que es posiblemente que el tubo esté destruido ahí y entonces poder resolver el problema. ¿Y por qué se da esta situación? Un problema también de los vecinos, de la población, que son un poquito, ¿cómo se puede decir? Vale, se olvidan de las cosas y tiran trapo, tiran jaba, chillona, tiran bolsas de leche por las tuberías y trapo y todo, y latas de cerveza. Entonces se tiene que destruir eso porque imagínate tú. Hay un tramo ahí que necesitamos tubería con los equipos aquí para poder resolver esta situación. Si no, bueno, que ahí hay un problema muy grande.
que está ahí debajo de la alcantarilla aquella, que la tubería está por debajo de la alcantarilla y es un poco difícil a veces para nosotros trabajar. ¿Por qué? Porque nos perjudica porque no tenemos botas. Hay veces que nos dan botas, pero las botas no son las suficientes para nosotros trabajar. Ahora estamos aquí tratando la forma de aliviar para que cuando venga la red excavadora hacer una excavación y entonces poder resolver la situación. No es esta sola, son muchas tupiciones que existen. Y entonces es una sola brigada para todo Pinar del Río. Y no podemos llegar a todo en un momento, porque tenemos por Raúl Sánchez otra tupición más, que le hemos logrado llegar un poquito porque no tenemos recursos, no hay cemento. Entonces ahí vamos a poner un cuello para darle una solución a un problema grande ahí. Entonces, bueno, estamos en un grupo allá y otro grupo aquí. El problema es de esta línea de tubería sanitaria, que esto lleva a trasladarla completa, ¿eh? Se renovarla toda completa, ¿eh? Desde la esquina calle B hasta aquí a San Francisco. Y entonces dicen que los materiales están ahí, pero estamos esperando por una retocadora para poder realizar el trabajo. La solución es picar aquí y renovar el pedazo de tubería hasta aquí. Hoy, en el día de hoy, ¿lo piensan hacer? Bueno, vamos a intentarlo, porque tú no sabes lo que abajo de la tierra, tú no sabes, va ahí el pedazo completo este, que eso lleva a trabajo. Mira, ya viene el rato, ya es un alivio que vamos ahora a escapar aquí para poder resolver el problema. Hoy lo que necesitan los vecinos es el proyecto, que se cumpla lo que está planificado para junio del año pasado. Esta inversión estaba planificada para junio del año pasado, por razones que no conocemos. No sé, yo soy de nuevo mandato en la circunscripción, no conocemos, los vecinos no conocemos por qué no se cumplió con ese programa, aunque en algún momento ya las tuberías para desarrollarlo estuvieron depositadas acá en el barrio, después poco a poco se fueron o se las llevaron, para decirlo correctamente. Y bueno, que acaben de desarrollar la inversión que lleva para solucionar de una vez la situación de los vecinos de la calle Planta y de acá de reparto Lázaro Hernández Arroyo. Se arregló la calle E y los otros materiales que se dejaron en una vivienda al lado de la planta eléctrica ahí. Después vinieron los jefes y se empezaron a llevar los materiales y no se pudo terminar esto aquí. Entonces estamos con las tupiciones y no se resuelve el problema. Y si hubieran puesto las tuberías, no hubiéramos estado con este tipo de tupiciones como estamos ahora. Lo que hace falta es que se le ponga un poco más atención a esto aquí y que cada rato hagan sus visitas aquí. Desde el punto de vista médico sí tiene varias repercusiones en la salud, el vertimiento de las aguas bañales, empezando porque si se mezclan con las aguas potables pueden causar cualquier tipo de parasitismo intestinal. Además de toda la contaminación ambiental que esto trae consigo, el vertimiento de las aguas bañales, que también trae consigo que vengan roedores, que vengan otro tipo de insectos que pueden perjudicar también la salud de la población. También el mosquito también influye muchísimo en este tipo de vertimiento de aguas bañales, porque puede traer también enfermedades virales, no solo parasitarias, sino también virales, con la transmisión del dengue a través de mosquitos Aedes aegypti, que todos sabemos también que se reproduce en aguas limpias, pero todo este vertimiento de aguas bañales causa también enyerbamiento y falta de higiene de estas áreas, entonces causa muchas enfermedades. En este momento, proliferación de enfermedades de este tipo no tenemos ahora en la comunidad, porque siempre estamos realizando charlas educativas con nuestra población, explicándole la importancia de hervir el agua de consumo, de filtrar el agua, de mantener siempre los alrededores de nuestras casas libres de enyerbamiento y demás, para, bueno, prevenir estas cosas. Pero hay cositas que se nos salen de las manos, como es esta situación de vertimiento de aguas bañales, que esto sí ya pertenece a otro tipo de institución la solución. Entonces, desde el punto de vista médico, tratamos de llegarle al paciente para que desde el punto de vista personal pueda cuidarse él y cuidar a su familia. El consultorio 14 se ha visto bastante afectado en el transcurso de los años, porque este vertimiento de aguas bañales no es de este año ni del mes pasado, ya lleva varios años transcurriendo en esta calle Planta principalmente, y nos hemos visto muy afectados con respecto a la higiene. Desde el punto de vista de la higiene,
se nos prohíba hacer cualquier tipo de proceder médico desde el, tipo de desde el punto de vista de enfermería mientras haya vertimiento de aguas bañales. En algunos casos se ha resuelto. Nosotros lo hemos informado a nuestro policlínico, al departamento de higiene, y en varias ocasiones se ha resuelto. Resuelto desde el punto de vista que han tratado de destruir la fosa. Y bueno, el vertimiento ha cesado, pero cesa por un mes, dos meses, después vuelve el mismo problema porque la solución que se le da es una solución temporal. Resulta imposible describir con palabras lo que viven desde hace casi seis meses vecinos de la calle E del Consejo Popular Ceferino Fernández, Reparto Oriente, de la ciudad de Pinar del Río. Más allá de las afectaciones en las viviendas, la situación atenta contra la salud de las personas que continúan viviendo en terribles condiciones mientras la solución está en manos de nadie. Así terminamos por hoy. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana con temas que generen opinión desde nuestro panorama. Nos vemos.